¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en el ejido 6 de abril de Palmillas, Tamaulipas, y estamos aquí porque vamos a acompañar a los cabalgantes de este bonito aniversario de Palmillas, Tamaulipas. Y por ahí ya tenemos a nuestro amigo Otani, que anda también ahí echando un buen video, así es que acompáñenos porque esta cabalgata va a ser para el recuerdo en el 2023, amigos. En el aniversario de Palmillas, Tamaulipas. Ahorita, como ustedes pueden observar, es el momento de almorzar. Todos los cabalgantes van a disfrutar de un bonito almuerzo, un menudazo, así es que después de que almuercen, se hace la cabalgata hasta Palmillas. Y llegando a Palmillas, se los vuelven a invitar a la comida. Así es que ahorita vamos a echarnos un menudo, vénganse con nosotros. Bueno, como les estaba comentando, bien, ahí está, ya está listo aquí el almuerzo. Ahí está el almuerzo y pues vamos a echarnos el menudito y ya al rato nos vamos a la cabalgata hasta Palmillas, Tamaulipas. Y aquí estamos con todos los amigos de Palmillas, Tamaulipas. Ya preparándose para la cabalgata. Sí, mire, este aniversario se ha estado llevando a cabo de los presidentes anteriores, desde 2005 en adelante, se han llevado a cabo aquí. Es una tradición, ¿verdad? Se festeja el día, el aniversario del pueblo, ¿verdad? Que es el 397 aniversario ahorita a la vez. Y se conduce la coledera vez que del llano de Azúa o de aquí, del ejido, aquí de mi ejido, a cabecera municipal, ¿verdad? La cabalgata. Y ya de allí se hace un reseño en la presidencia, ¿verdad? Y después de la presidencia se van a liar sus charros, todos cabalgando y toda la gente, continente de gente. Y ya de allí se acabó una comida, ¿verdad? Para toda la gente. Y después de la comida se realiza una coleadera. Y después de la coleadera
un jaripeo, ya más tarde, un jaripeo con los charros que saben montar en toros, ¿verdad? Y ya de allí se hace un baile por la noche en la plaza principal. Allí va a haber tres grupos en esta ocasión, sí. El baile va a estar allí para toda la gente. Yo soy de aquí el 6 de abril. Mi nombre es Cipriano Alanís, de los fundadores de aquí. A ver, espera, otra vez. ¿Cuál es su nombre? Cipriano Alanís Salazar. Cipriano Alanís Salazar. Sí, de los fundadores de aquí del ejido, de aquí del 6 de abril. 6 de abril. Del 6 de municipio de Palmillas, Tamaulipas, así es. Y yo he cabalgado en varias ocasiones, nomás que ahorita no cabalgué por la razón de que de allá para acá se me dificulta para traerme el caballo. Pero sí he cabalgado, los he acompañado a todos los, aquí a todo el continente, a toda la gente, pues. Porque me gusta, soy char, me gusta cabalgar, me gusta acompañar, me gusta divertirme. Ándale, así es. Y quiero que salga muy bien en esta vez todo, para todos. Les deseo bien, el que no hagan, que se caigan, que se golpeen, ya ve que se caen las cabezas y todo eso. Espero y les deseo buena suerte a todos. A todos, ¿verdad? Cabalgantes y a pie y todos, niños y todo, que todo salga muy bien hasta el final del baile. Así de eso, muy bien. Eso sí. Salud para toda la raza sí, de Tamaulipas. Sí, saludo a toda la gente de Tamaulipas. Y a mi gente lindo que está estado. En Estados Unidos también. La gente que se acuerda de mí, paisanos que están en Estados Unidos, también que reciban un saludo a toda la gente que me conozca, que estén bien, que Dios los ayude por allá. Y a nosotros que no nos olvide, de parte de don Cipriano Alanís Salazar, de aquí el 6 de abril, Salazar, fundador de este ejido, 6 de abril. Ah, muy bien. Siempre me gusta acompañar a la gente y he sido charro, he cabalgado, no vuelvo a decir, ¿verdad? He acompañado, pero ahorita en esta ocasión no, porque pues ando un poquito mal de una rodilla, no puedo ir a caballo, pero aquí voy como que era acompañándoles. Ándale. Muy bien. Muchísimas gracias. Ándele. El juro que sí. Son mis deseos. Ándele. Para todos. Así es. Muy bien. Pues ahí ya está todo listo para la cabalgata hasta Palmillas, Tamaulipas. Vamos a hacer la banderamiento. Bueno, ahí tenemos a espuelas y caballos. Espuelas y caballos también ahí. Dale para atrás al camión, compadre. Vamos a pegarnos un poquito para allá para escuchar la bendición del Padre. Ya está todo listo para irse hasta Palmillas, Tamaulipas. Según escuché, les van a dar primero la bendición y después ya hacen la cabalgata. Bueno, ya saben, aquí estamos. Y este video queda para el recuerdo. Encomendemos al Señor a estos hermanos nuestros que están a punto de partir para que les conceda un buen viaje, una buena llegada al lugar donde se vamos a reunir. Y para que ellos por los caminos de este mundo alaben a Dios por sus criaturas, la bendición a todos los cabalgantes y se da inicio a esta bonita cabalgata hasta Palmillas, Tamaulipas. Pongan de manifiesto ante los hombres la buena nueva de la salvación. Se muestren afables con todos para que sean atentos con los afligidos y necesitados. Bien, ahí viene la cabalgata, ahí va la música. Ah, qué bonita melodía.
30 eventos de cabalgatas y hoy estamos festejando 396 aniversario de la Fundación de esas bonitas tierras. Saluditos, saluditos, dando el agradecimiento a toda la gente que hoy hace presencia en esa bonita cabalgata. De parte de nuestras autoridades municipales y de parte de toda la gente que hoy nos acompaña. Saludos.
Bien, ahí vienen las que van a las escaramuzas que van a recibir a los cabalgantes que vienen desde la sierra, señores. Vienen directito para Palmillas. Pues ahí estamos en Palmillas, Tamaulipas, en una bonita fiesta de aniversario de los pueblos tamaulipecos. ¡Arriba, compadre! ¡Arriba, compadre! ¡Ahí es todo! ¡Es todo, es todo! ¡Patrona! ¡Puro Mateo García! ¡Puro Hacienda! ¡Puro Mateo García! Thank you.
En este momento están llegando todos los cabalgantes. Ya llegaron y vienen a echarse un platillo. Y como ustedes pueden observar, aquí toda la gente está esperando el momento de que sirvan y vámonos a la comida. Ahí un momento más van a incorporarse todos los cabalgantes y se van a venir a echar un buen platillo y después se van a la coliadera. Bien amigos, aquí nos encontramos en el Lienzo Charro de Palmillas, Tamaulipas, y en este momento se va a hacer una bonita comida para todos los cabalgantes, para todos los participantes. Y como ustedes pueden ver, aquí está ya todo listo. Ya unos momentos más van a llegar ahí los cabalgantes y se les va a dar una bonita comida. Y pues vamos a probarla, vamos a ver qué tal está. Allá miren, allá están las señoras moviéndole a la leña y al comal. Así es que un rato más, aquí van a llegar los cabalgantes y se hace esa bonita coliadera. Desde Palmillas, Tamaulipas, 396 aniversario. Bueno, como les estaba comentando, miren, aquí ya están preparando todo, ya esperando a que lleguen los cabalgantes. Miren, aquí está la señora, a todo lo que da, echándole todas las ganas. Oiga, ¿no nos quiere decir algo? Esta comida es para los cabalgantes, ¿verdad? ¿O para todo el público? Sí, es para todo el público y pues para los invitados también que vienen. ¿Entonces también yo alcanzo? Ah, bueno, entonces vamos a irnos a sentar para alcanzar un platillo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está esperando el platillo, así es que al rato nos vemos. Bien, aquí nos encontramos en la mesa donde están repartiendo todos los platillos. Les quiero decir una cosa, lo que me gustó de todo esto que estaba aquí organizado es que la comida es gratis, no hay distinción. A todas las personas se les da platillo. Si eres de aquí, eres de otra parte, aquí te van a atender igual. Eso es lo que me gustó de aquí, que el platillo es gratis para toda la gente que asista. Si asisten 5,000, no sé qué número poner, ¿verdad? Pero si tú eres de otra parte, aquí te van a atender igual. Y eso es lo que me gustó, que te atienden como si fueras de aquí del lugar de Palmillas. Así es que, pues me da mucho gusto y muchas felicidades al pueblo de Palmillas porque están bien organizados y eso es lo que me gustó. Para todos hay platillo. Mira, ahí le voy a acercar la cámara, ahí está el platillo. Un platillo bien sabroso, ya lo probé y está bien delicioso. También te dan barbacoa y también por ahí te dan el refresco. Te dan de todo y te atienden bien padre. Y eso es lo que me gustó. Ahí tenemos al amigo con el sombrero charro. El ambiente está súper, súper padre, así es que nuevamente felicidades al pueblo de Palmillas porque tienen unas fiestas bien organizadas, bien padre, me gustó en serio. Así es que viva Tamaulipas y arriba Palmillas, seguro que sí. Y la música ya está en vivo.
allá está la música en vivo y ya está la, lo que le llaman aquí la coleadera. Ya está la coleadera y ahorita vamos a ir allá de aquel lado. Así es que nuevamente felicidades al pueblo de Palmillas, Tamaulipas. Y suscríbete a mi canal. Bueno, y aquí sigo caminando, miren, y aquí está el ambiente bastante, bastante padre. Ahí están los amigos, miren, ahí están echándose una vironguita, un platillo. Ahí, saludo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal de fiesta? No, pues agradecidos. Agradecidos aquí en la. Y este, congratulados en la. En la ambiente de Palmillas. Es un rayo que es ahí. Bueno, y pues ahí tenemos a unos amigos que acabamos de saludar. Ahí están los amigos y pues ahí los estamos saludando. Ahí está el ambiente de las fiestas de aniversario de Palmillas, Tamaulipas. Al señor secretario que ha tenido bien en su agenda de trabajo darnos un espacio para a disfrutar, a compartir, a convivir y sobre todo a disfrutar de las fiestas del 136 aniversario de la Fundación de Palmillas, estamos en casa. Y estamos viendo otra rutina más que están en los cruces y flechas, por ahí estamos viendo, estamos disfrutando. Y vámonos con la música en vivo. Con la música en vivo, las escaramuzas de Ciudad Victoria. Como dicen, qué bonito es lo bonito. Thank you.
Pues ahí está el ambiente en Palmillas, Tamaulipas, señores. No tuvo suerte, no tuvo suerte. No, tampoco tuvo suerte. Tampoco. Ahí viene otro. No, tampoco. Ahora, ahora, ahora. Pues se mira fácil, pero no, no es fácil. Vámonos, vámonos, ahora sí. Ahora sí. Ahí está el aniversario 396 de Palmillas, Tamaulipas. Ahí viene otro. No, me no tuvo suerte, no tuvo suerte. Bueno, pues ahí está el ambiente del 396 aniversario de Palmillas, Tamaulipas. Ahí viene otro, otro más. No, se le fue Ah, es un chavalo ahí anda ya practicando. Thank you.
El 5 de T, la música de El Hechicero. Y seguimos adelante. Seguimos adelante, vamos a ver cuál canción nos piden. Castillo, por eso no lo hace noche. Para Ramiro Castillo y familia.
Están pidiendo muchas melodías, como en la pequeña Lulú. Ahorita sale con mucho cariño por ustedes. A la gente de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos. Tómele, tómele, gordo. Sube a las alturas para divisar el plan. Me gusta ver para abajo los pajarracos volar. ¡Ay, no más! Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba. Para subir las alturas siempre me sobraron alas. Como solo me estorbaba, y aparte de su parvada, las águilas andan solas. ¡Fuerte! Más fuerte, dicen. ¿Para qué les digo quién soy? Soy él. Los Camachos. ¡Saludos, José! ¡Saludos, buena raza! Antes tenía mucha miente, según pa' que me cuidara. ¡Órale! ¡Súbale! Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban. Me echaban el palo y conmigo se escudaba. Pues los malagradecidos. ¡Ándale, la muerte, dice! Los que mordieron la mano. ¿Qué piensan? Llegar hasta arriba. Las andan sola. Cántale, Ramiro, dice. ¿Para qué les digo quién soy? Y aquella. Ahí le complacemos de los nombres sonidos, mamá. Disponibles. Hola. ¿Quién tiene Facebook? Levante la mano, ¿quién tiene Facebook? Con el carácter norteño voy cantando mi canción. Bríncale, pero más arriba, compa. ¿Qué pasó con los aplausos para la gente que se sube a bailar con carácter norteño? Por aquí, compadre. Mande. Vámonos rápidamente, compadre. Ahí va a ocurrir su compadre. Ya salió 10 años de cárcel, pero vamos a conocer otro del mismo calibre, compadre. A toda la raza que le gustan los corridos pesados, compadre. Levantando la cerveza y diciendo salud. Tómele, tómele, compadre. Complacemos en esta noche. Carácter norteño está en el escenario y está complaciendo. Se llama El Centenario.